Hay muchas cosas que aún no podemos encontrar ni explicar en el cerebro, como por ejemplo la libertad, cómo tomamos las decisiones, cómo podemos crear un mundo mejor. These facts provide a very important framework for us to begin to understand how training the mind may impact neuroplasticity and epigenetics in ways that can support enduring well-being. Podemos entender que la regulación de la expresión de los genes, que la epigenética, que la neuroplasticidad y esa bondad innata no solamente son fuentes de esperanza, sino fuentes de sustrato científico. We know that a mother who behaves in a more nurturant, loving way toward her offspring actually induces epigenetic changes in the brain and body of those offspring, which persist often for the individual's entire life and even pass to one or two subsequent generations. Sabemos que la mente puede ser entrenada, que la mente puede ser más competente y menos competitiva. The research shows that when we train our mind in these kinds of ways, we can become more emotionally balanced, learn to better regulate our emotions. Meditar no es un lujo, es una necesidad en un mundo que seguro cada vez puede ser más incierto. So when we engage in meditation practices, contemplative practices to cultivate kindness and compassion, we are not creating these qualities, what we say de novo, just out of thin air, but rather we are recognizing qualities that exist already. We're becoming more familiar with these qualities that constitute our basic nature. ¿Puede el amor, la empatía, el gozo y el altruismo ser elementos significativos en este mundo? ¿Puede la política y la neurociencia del bienestar crear un cambio significativo? Nosotros creemos que sí. And so, by changing our mind, we have the conviction that we can also change the world. Buenos días a todo el mundo, buenas tardes, buena tarde, si nos están ustedes viendo desde Europa. Aquí estamos de nuevo en la ciencia del bienestar en este capítulo número 47, emitiendo desde América Central. ¿Qué tal estuvieron este fin de semana? ¿Descansaron? Vamos a iniciar este bonito lunes con muchos invitados. Tenemos un programa lleno de personas interesantes. Ahí van nuestros titulares. En producción, como siempre, Mariana desde Jalapa, en México, Ana Marisol y Loira desde Panamá, y también nuestra querida compañera Carla. En Centroamérica ahora tenemos el segundo huracán, así que no se asusten ustedes si vamos y venimos con la electricidad. No es que les hemos abandonado, es la corriente eléctrica. Vamos a hacer todo lo nuestro, lo mejor, para seguir emitiendo en directo. La ciencia del bienestar, capítulo 47, si se acaban ustedes de incorporar. En el día de hoy me gustaría hablar de los millennials. Esa generación que dice que tiene más trastornos que en toda la historia de la psicología. Vamos a bucear un poco qué le pasa a esos jóvenes en su mente. Haremos yoga con Narayani desde España, pero en nuestros invitados internacionales tenemos no uno, una troupe de invitados esta mañana, que representa desde luego uno de los programas más interesantes que tenemos en la Fundación, que se llama En Action. En Action para Jóvenes. Ese programa está coordinado por nuestra compañera Mariana Sánchez desde Jalapa, en México. Mariana, que es politóloga y un montón de cosas más, porque es una mujer muy interesante, nos va a explicar más cosas de México. Y tenemos la colaboración especial de estos tres jóvenes. La primera es Lourdes María Chaflón desde Tucumán, Argentina. Han Estrella Regalado desde Panamá, la ciudad de Panamá, y Mariana Soto Almaguer desde Colima, México. Estos tres jóvenes y Mariana nos van a contar
Nos van a poner los tres pies al gato, o el cascabel, si quieren ustedes, y contar cómo ven ellos lo que está pasando en el mundo y qué es lo que están haciendo. Y finalmente haremos una bonita meditación. La meditación del día de hoy es sobre la ansiedad. ¿Quién no padece ansiedad? ¿Quién no se levanta en mitad de la noche y dice, uff, no puedo más, no me la faccio, qué dicen los italianos? Bien, pues vamos a empezar este bonito programa, el programa número 47, y empezamos hablando de esos jóvenes, de los millennials. ¿Alguien de ustedes tiene un millennial en casa? Dicen algunos sociólogos que Facebook nada más que lo ven las personas mayores de 55 años. Pero en realidad en nuestros rates vemos que muchas personas que tienen 17 y 15 años nos siguen. No estoy de acuerdo, así que por favor, señor Zuckerberg, corrija la estadística. Dicen que los millennials son una generación polémica en la que tan pronto decimos que están enganchados a las redes como que son más inteligentes que sus padres. Tan pronto decimos que no estudian como que ya no necesitan estudiar. A ver si nos ponemos de acuerdo en qué son los millennials, ¿verdad? Los datos nos dicen en psicología algunas cosas interesantes. Algunos datos son contradictorios y por eso me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Es millennial toda aquella persona que ha nacido desde 1981 hasta 1993? Y en esas fechas de la historia han pasado cosas significativas. Por ejemplo, cayó el muro de Berlín. Ustedes dirán, no, yo estaba muy lejos de mi casa. Sí, pero les afectó igual. La caída del muro de Berlín fue muy significativa para todo el mundo. Y además fue la cuna de un gran cambio tecnológico y social. Entramos a saco con todos los ordenadores y en ese punto nacieron lo que llamamos todas las corrientes de Internet, aunque no llegó a su pleno apogeo hasta la crisis del 2008. La educación sexual en los colegios, la apertura de la democracia y una evolución económica y social que podemos llamar la globalización. ¿Tiene todo eso que ver, todo lo que acabo de decirle en un minuto, con trastornos de ansiedad y con trastornos psicológicos en esta generación? Bueno, parece que la ansiedad es un estado mental que no es simplemente un síntoma, sino que se caracteriza por la preocupación o el nerviosismo ante eventos que no han sucedido. He visto que Greta Thunberg no es una millennial y sin embargo también padece ansiedad. Todos nosotros padecemos ansiedad cuando no sabemos qué va a pasar y sobre todo en el COVID, que la ansiedad alcanzó las cotas más altas, parecían los 8.000 del Himalaya. La ansiedad se debe a factores internos y externos, pero hay algunos factores que han marcado a sangre esta generación. Por ejemplo, muchos padres hemos puesto demasiadas expectativas en nuestros hijos, los hijos de esa generación. Esas expectativas que además cuando llegaron a mitad del 2008 y una gran crisis mundial, empezaron a ver que las expectativas que les habíamos puesto no iban a cumplirse. La contradicción del mercado que desdibujó todas las expectativas con lo que ellos pensaban les hizo no poder calcular, tener mucha más frustración crónica, mayor ansiedad y sobre todo habían sido demasiado, lo siento, sobreprotegidos. He dicho bien, los millennials fueron sobreprotegidos, no digo todos, pero la mayor parte y han tenido que adaptarse a una época de cambios constantes. Es una generación que es hija de una generación que había sufrido mucho. Así que los padres llegaron a tener el hijo que llamamos el hijo trofeo o el hijo esperado y decidieron invertir en el hijo. Otro día hablaremos de por qué ahora las mujeres no quieren tener hijos y ahora es una opuesta, ¿verdad? Es el No Mother Movement. Entonces encontramos con una sociedad y una economía que se resquebrajaba, la incertidumbre de nuevos retos y unos hijos que no estaban preparados. También toda la psicología social les fomentó con el uso de las redes a generar más dependencia de la aprobación de los likes.
¿Alguien de ustedes ha visto el último documental de Netflix sobre las redes sociales donde el que inventó el like dice, sálgase usted de Facebook? ¿Y por qué se tiene que salir? Bueno, nosotros ahora mismo estamos usando Facebook. Yo le respondería que más que salirnos de Facebook es que tenemos que regular las normas de Facebook y también nuestro uso en Facebook. Pero estos millennials buscaron demasiado la aprobación de las redes sociales y encontramos que muchos de ellos sufrían burnout, crisis y ansiedad si no tenían todo aquello que esperaban. La edad media de emancipación se ha venido retrasando considerablemente. Antes un adolescente era simplemente un rito de transición. Hoy la adolescencia dura más tiempo que en toda la historia de la humanidad. Al menos 15 años. En nuestra generación duraba 3 o 4. La de mis padres duraba, si acaso, un año, máximo unos meses. Y esta generación se ha encontrado con 15 años que hay que llenar. Hay que añadirle también los malos hábitos de vida. ¿De qué estoy hablando? Pues peor comida, dormir poco, no control parental, mayor dispositivo de los móviles y todo eso ha configurado un nuevo setting de la mente. Ha habido cambios de modelos familiares y también cambios de modelos sociales. Pero la esperanza no se pierde. Hay que decir que es una de las generaciones que ha tenido mayor capacidad de adaptación, justo porque se enfrentó con todos estos retos. Y de hecho, esta generación de los millennials ha sentado una preocupación muy fuerte, por ejemplo, por materias de medio ambiente, de la salud y también por nuevos nativos digitales, esa nueva generación que le venía detrás, justo la generación X. Esa generación de la que vamos a hablar ahorita mismo. Bien, esta era nuestra introducción en el programa sobre los millennials. Luego ustedes nos escriben si están de acuerdo, tienen derecho a no estarlo, por supuesto. Y si hay algún millennial en la sala o en Facebook, que nos diga si cree que son la generación con más trastornos de la historia o es un mito. Vamos a buscar a nuestros compañeros en esta segunda parte del programa. Vamos a saludar a nuestra compañera Mariana Sánchez desde México, desde Xalapa. Buenos días, Mariana, ¿cómo estás? Buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí en la Ciencia del Bienestar, como todas las mañanas. Gustosa de escuchar también a los jóvenes que ya veo que están por ahí, Jane y también Lourdes Chalfón. Vamos a empezar, si te parece, hablando un poco contigo y luego vamos a saludar a los chicos. Saludamos primero a Lourdes María Chaflón. Buenos días, Lourdes, desde Tucumán, Argentina. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gusto de verte. ¿Has madrugado? No has madrugado, tú estás un poquito más tarde, ¿verdad? Sí, acá en Argentina son las 10 de la mañana. Perfecto. Vamos a saludar a nuestra compañera Jane Estrella Regalado desde la ciudad de Panamá. ¿Cómo estás, Jane? Buenos días, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gusto de verte. Y a Mariana Soto desde Colima, en México. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Nos escuchas? Sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Saludos. Saludos, no te vemos, solamente la voz. ¿Es así, Mariana? Sí, ahorita voy a conectar mi cámara. Muy bien, pues gracias por estar presente los cuatro. Y quisiera empezar preguntando a Mariana Sánchez. Mariana, ¿eres tú una millennial? No, no soy una millennial, tengo 40 años. Ajá. Creo que me comunico muy bien con ellos porque siempre he tratado de estar cerca de las personas jóvenes para estar actualizada, pues en este mundo, si no estás conectada con las redes y todo ello, de pronto es un poco difícil, ¿verdad? Mariana, sabemos que estudiaste, al menos estudiaste ciencias políticas hasta ahora, porque sé que eres una gran estudiosa, que estudiaste también neurociencia del bienestar con nosotros en Xalapa y que dentro de la fundación estás coordinando un programa chulísimo que se llama En Action. Háblanos un poco de ese programa, ¿qué hacéis? Bueno, el programa En Action surge en el mes de abril
es una iniciativa que existe a partir de lo que se ha manifestado este año a raíz de toda la situación de la pandemia y a raíz también de que por iniciativa tuya, como directora de la fundación, creaste un grupo para que se preparara en neurociencia. Este grupo es un grupo por demás interesante porque es un grupo de jóvenes. Este grupo de jóvenes, bueno, tomó la primera parte de la formación, como muchos de nosotros que somos voluntarios, y posteriormente pasamos a lo que se denomina en action, ¿no? Que es aplicar todo este conocimiento en beneficio de la sociedad. Es un grupo interesante, un grupo de jóvenes que les gusta participar en política. Sorprendentemente he aprendido yo más de política de ellos de lo que se imaginan. Claro, me lo imagino. Compartimos ese estudio común que es las ciencias políticas, Mariana, y quisiera preguntarle a Lourdes María Chaflón de Tucumán, ¿qué has aprendido en el programa y qué retos crees que tienen los jóvenes en este momento? Tú no eres una millennial, ¿verdad? ¿Nos escuchas, Lourdes? Ahí está, no podía habilitar el micrófono. No sé si sería una generación después de los millennials o millennials, yo tengo 17. La X. Creo que los millennials eran de los 16 hasta los 30, por ahí actualmente, ¿o no? Uh-huh. Bueno, no sé, lo que hemos aprendido en el programa ha sido hermoso, han sido distintas etapas re lindas, como contaba Mariana, al comienzo como un entrenamiento, aprendiendo cosas como muy lindas, como hemos aprendido la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, me acuerdo, que eso me ha hecho reflexionar mucho, hemos aprendido a trabajar la empatía, la resiliencia, el altruismo y todas esas cuestiones, y de ahí se ha formado este grupo en Action, como para quizás poner en acción un poco todo esto y quizás con nuestro granito de arena como poder cambiar algunas cosas. Lo que hemos aprendido este grupo ha sido muchas cosas, como hablaba que Mariana estudió ciencias políticas, creo que también hemos aprendido que quizás la política, que es como una herramienta para cambiar, no es solo quizás me postulo para un puesto o estoy en un lugar y puedo hacer política. Si nosotras nos juntamos en un Zoom a hablar de temas que nos competen como jóvenes y como humanidad, más que nada es hacer política. Si nos preguntamos entre nosotros, es hacer política, es hacer cambios. Si hablamos, si estamos en proyectos, también hicimos el proyecto de la ONU, cada una representando una postura distinta sobre un país y conociendo eso, eso también es una herramienta de cambio, de acción. Hemos aprendido eso, hemos aprendido que también quizás vernos como pares es algo fundamental y muy importante para este futuro, que quizás se tiene como muchos estigmas sobre que los jóvenes no quieren trabajar con los adultos, que no nos entendemos, que las generaciones, y quizás faltaba como eso, porque en este grupo lo más hermoso que hablamos también el sábado, que bueno, nosotros nos reunimos el sábado, y nadie obliga a nadie, y todos estamos porque queremos, y creo que es por esta cuestión de vernos como pares, que yo de Mariana aprendo, y Mariana aprende de mí, con mis compañeros lo mismo, y así es algo hermoso, donde nadie es más que nadie, y simplemente estamos para aprender, para estar en action, y poder accionar y cambiar algo, que creo que eso es lo que nos mueve, como el hambre de cambio, y de aprender, y de estar. Y también algo muy relevante y lindo del grupo es que hay de chicas de muchísimos países. Por ejemplo, tenemos una chica de Estados Unidos que se llama Mara, que hoy no puedo estar presente por el horario, pero que está y habla un montón de idiomas y aprendemos una banda de ella. El sábado pasado estábamos hablando de la elección en Estados Unidos y nos estaba contando cómo los vivía ella. Jane, que es de Panamá, y nos contó también otra compañera cómo vivieron la cuestión esta de los huracanes, y nos vamos también informando de lo que va pasando en cada parte del mundo, y la verdad que el grupo es muy valioso y hermoso, creo que por todo lo que ya he mencionado, y yo personalmente estoy muy agradecida. Gracias, Lourdes. Jane Estrella, desde la ciudad de Panamá, ¿qué retos tienen los jóvenes panameños? ¿Qué crees que tenemos que impulsar mucho más? ¿Es políticas de mujeres, políticas de pueblos originarios? ¿Qué te está latiendo tú? ¿Dónde deberíamos de poner el foco, Jane?
Creo que en la educación, eso es lo que nos ayudaría a ahora mismo y en el futuro poder seguir avanzando. Si tú fueras la ministra de Educación de Panamá, si fueras Maruja Gorday y tuvieras Almeduca a tus pies, ¿qué cambiarías del programa de educación? Sinceramente, no estoy muy al tanto de lo que se enseña en las escuelas a cargo del Meduca, pero no sé, tal vez la escuela pública la haría mejor, mucho mejor. Normalmente los países de Latinoamérica, no digo que todas las escuelas, pero en lo común, en la norma, en los países de Latinoamérica la educación pública no es lo mejor del mundo, no está muchas veces al nivel de la privada, y esto no tiene sentido. La educación es un derecho humano, y así sea pública o privada, todo el mundo debería recibir el mismo nivel. ¿Crees que tenemos que trabajar más en Latinoamérica porque la educación pública sea una educación de calidad? ¿Es así, Jané? Sí, definitivamente. Gracias, gracias. Paso la palabra a Mariana Soto desde Colima. Mariana, ¿cuáles son los retos de los jóvenes mexicanos? Vemos a las chicas que desaparecen en México, manifestaciones, y veo a los jóvenes muy activos. Cuéntame tú, ¿cómo ves los jóvenes en México? ¿Qué es lo que estáis organizando? Bueno, pues yo concuerdo también, de hecho se llegó a todo un acuerdo cuando empezamos a trabajar con Mariana de que un tema muy importante era la educación y empezamos a trabajar con base a ello, ¿no? Entonces, pues yo también soy fiel a la creencia de que la educación debe desarrollarse de una forma que pues cultiven los jóvenes más que nada, que hace mucha falta, que muy pocos programas lo tienen, lo que sería los valores y la compasión, que se incluyan meditaciones, que se busque como esos, por ejemplo, talleres para jóvenes que busquen como que desarrollen su propia identidad o el respeto mutuo entre ellos, educación sexual, etc., para que de esa forma se vaya creando como una cultura que pueda, bueno, crear como ese ideal de jóvenes que tengan un respeto entre ellos, no, o sea, que esas manifestaciones pues se puedan llegar como un entendimiento, porque se llega al entendimiento de esa cultura que tenemos, ¿no? Entonces, más que nada, yo opino que la educación y los valores principalmente, que se enriquezca toda la educación con todo eso, y pues ya las cosas que están relacionadas con las políticas y eso, pues ya no están en nuestro alcance, ya son parte del gobierno. Para mi gusto las manifestaciones no son la cosa más saludable con la que se pueda llevar a cabo, pero bueno, yo pienso que principalmente la educación por el mundo. Muchas gracias, gracias Mariana. A cualquiera de vosotros, tenemos muchos retos después del COVID y durante el COVID, ¿verdad? Retos que se nos abren un nuevo panorama, por ejemplo, la inteligencia artificial, el futuro del trabajo, los grandes retos del medio ambiente, la soberanía alimentaria y nuevas formas de relaciones. ¿Qué creéis vosotros? ¿Hacia dónde estáis orientando las acciones en Enaction? He oído hablar de un maravilloso cuestionario que habéis puesto en marcha y que habéis elaborado. ¿Qué estáis haciendo? What's the next? ¿Cuál es lo siguiente que vais a hacer? ¿Y qué le diríais a un joven que os esté escuchando? Cualquiera de las cuatro que quiera hablar. Bueno, ahorita en Enaction organizamos un cuestionario sobre la educación que pensamos mandar a muchas partes del mundo. Luego, con las respuestas que obtengamos de ese cuestionario, vamos a intentar hacer una propuesta a los gobiernos de
varios países, todavía no lo tenemos muy, muy claro, para intentar mejorar la educación. Y lo que le diría a un joven que nos esté viendo ahora fuera, si quieres un cambio, necesitas actuar. Y pues ya, contestando nuestro cuestionario, estás haciendo algo. Eso está muy bien, esa frase, si quieres un cambio, necesitas actuar. A cualquiera de las demás, ¿qué le diríais a los jóvenes y cómo veis ese futuro? ¿Cómo funcionó eso del cuestionario? Mariana nos ha dicho que la meditación le ha ayudado. Yo nunca hubiera pensado que una joven me dijera que la meditación puede ayudarle, y he aquí que esta mañana encontramos que sí. Entonces, contadme más cosas. ¿Cómo trabajáis? ¿Qué hacéis los sábados? Bueno, pues lo que me gusta primeramente de este grupo que hemos formado voluntariamente es que puedes tú expresar todo lo que a veces queda reprimido en ti. Por ejemplo, en este tema puedes compartir, pero no solo eso, o sea, puedes llegar a más a sabiendas de que tienes a un experto que te va a apoyar a desarrollar un proyecto en el que todo eso que tienes lo puedes expresar y puedes llegar a más personas que tal vez se sienten en la misma situación. Entonces, este cuestionario lo elaboramos con, cada clase, con mucho esmero, con mucho tiempo, desde la mirada de Mariana, que es una experta en eso, que nos va a ayudar con lo relacionado a políticas y demás, y también con otras personas que ella misma nos fue proporcionando para que pues, nos ayudaran a revisar, hacer todo el trabajo final. Y es una propuesta que sí me gustaría que llegara a más personas, porque es necesario que cada joven, al menos latino y de otros países, porque el cuestionario va a ser traducido, pues pudiera expresar en ese cuestionario cuáles son, es como, por ejemplo, para mi gusto, engloba toda la parte como, no sé, biopsicosocial de una persona, en cómo esa persona se siente mentalmente, cómo, no sé, están los establecimientos de la escuela, cómo todo lo que siente, cómo su educación le va afectando para convivir con las demás personas, y eso a su vez afecta su desarrollo académico. Entonces, es un cuestionario que está visto desde muchos ángulos, que es muy completo, y pues para que realmente funcione, o sea, se puede quedar ahí, o puede llegar a muchas personas, se puede hacer pues todo ese análisis, y empezar con otro proyecto ya con ayuda de los gobiernos. Entonces, mi frase sería, para cambios globales, cambios locales. ¡Wow! ¡Qué bonita frase! Para cambios globales, cambios locales. Ya tenemos una segunda frase. No sé si queréis añadir algo más, Hanne o Mariana. Bueno, sí, hacerles la invitación para que puedan colaborar en este cuestionario. Les voy a dejar la liga. Por favor, distribúyanlo. Es muy importante saber qué es lo que pasó con los jóvenes este año, visibilizar las brechas que existen en la educación, identificar realmente que las y los jóvenes tienen una voz y que esa voz debe ser escuchada y está reflejada en este cuestionario de Nation. Muchísimas gracias, Mariana. Pues vamos a ir pasando ese link, lo vamos a poner en nuestro Facebook también y hacerlo en el mailing global para ir haciendo crecer vuestro trabajo. Hanne Estrella, unas últimas palabras para la audiencia, algo sobre el cuestionario en general, ¿qué le dirías a los jóvenes? Realmente no estoy segura. Si se quieren unir, pueden. Aquí había alguien en el chat que preguntaba que cómo hacer llegar nuestro trabajo y para que sus hijos se unan. Y pues creo que eso es importante que los explotadores sepan. Entonces pasaría el micrófono a Mariana para que nos explique cómo unirse a nuestro grupo. Perfecto, pues eso también es importante, justo lo que acaba de rescatar Hanne, que está preguntando a la audiencia cómo unirse al grupo. Mariana, ¿qué hace un joven que esté viendo ahora mismo este programa o lo vea más tarde y quiera unirse con vosotros los sábados? ¿Qué hace? Claro, puede escribir un correo a enaction@thewellbeingplanet.org.
También nos puede escribir a través de Facebook y de esa manera le damos los formatos para que tenga el permiso de sus padres, considerando que la mayoría de los jóvenes del grupo son menores de edad. Pues muchísimas gracias. Yo lo que voy a hacer es sugeriros que vengáis, si no cada semana, porque sé que estáis con el instituto y un montón de tareas, si al menos cada 10 días alguien de vuestro grupo y nos recuerde y nos diga qué es lo que estáis haciendo. Nos quedamos con frases súper interesantes como si quieres un cambio necesitas empezar a trabajar el cambio, o para cambiar localmente, cambiar globalmente. También la invitación de Hanne a unirse al grupo. Felicidades por el trabajo del cuestionario, y sé que un cuestionario no es nada fácil, primero porque te cuestiona y es ponerte preguntas, y segundo porque trabajar en un diálogo transnacional de jóvenes tiene muchísimo mérito. Así que tenéis nuestro aplauso, le vamos a dar todas las manitas de los aplausos y la ola, una ola de aplausos a todos los chicos de En Action por lo que han hecho y por lo que siguen haciendo. Por favor, piensen en el mundo. Necesitamos que ustedes piensen en el mundo y lo piensen mejor. Necesitamos que el mundo sea pensado por ustedes. Muchísimas gracias, Mariana, Lourdes, Mariana y Hanne. Seáis bienvenidas todas las veces que queráis. Esta es la casa. Gracias. 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 ¿Puedo decir una última frasecita que me parece importante? Adelante. Gracias. Que bueno, con todo esto que han dicho mis compañeras, también como recalcar que los jóvenes no solo somos el futuro, sino que somos el presente. Y bueno, y creo que estar acá es una clara muestra de eso, y que nada, también a construir el presente para que el futuro sea un poquito más lindo. Pues ahí nos queda, los jóvenes no solo son el futuro, sino que son presente. Muchas gracias, gracias a las cuatro. Nos vemos prontito, gracias. Bien, pues ya vemos que de ansiedad y de estrés parecen tener poco, se han regulado con bastantes técnicas, son capaces de organizarse y de crear iniciativas que van desde lo local a lo global y proponer cambios. Ellas eran las chicas de En Action. También hay jóvenes, ¿eh? También hay chicos. Bien, vamos a regular la expresión de nuestra ansiedad haciendo un poco de yoga. Y nos vamos a ir a España. Vamos a ir a ver a nuestra amiga Narayani desde Tenerife, a ver qué nos enseña esta mañana. Buenos días, Narayani. Buenos días, Concha, y buenos días a toda la audiencia. Esta mañana vamos pues a realizar una práctica para despertar el cuerpo y activarlo también. Saludo al sol, nos ponemos hacia la parte de delante de la esterilla. Cuerpo recto, estirado, postura firme exteriormente, pero internamente siente la postura con cierta confortabilidad. Inhala. Y en la exhalación, manos al pecho. Inhala, brazos arriba, estira bien, activa piernas ligeramente atrás. Exhala lentamente. Tu espalda recta, vamos bajando y coloca tus manos al lado de los pies. Si tienes que flexionar las piernas, realízalo todo lo necesario y la frente va hacia las rodillas. Gran paso, pierna derecha atrás, rodilla al suelo, cabeza al frente, pecho proyectado. La otra pierna también atrás y formamos una tabla con el cuerpo, firmeza en la postura. Y al suelo, primero las rodillas, el pecho entre las manos y la frente. Inhala a la cobra, piernas juntas, hombros bien separados de las orejas. Dedos de los pies hacia adentro, eleva las caderas, V invertida, caderas bien arriba. Gran paso ahora, pierna derecha adelante. Colócala al lado de nuevo de las manos. La otra pierna también delante. Frente a las rodillas. Coge aire, estira de nuevo el cuerpo, proyecta por
columna y lentamente elévate de nuevo hacia la vertical. Ligeramente atrás con tus piernas activas y brazos descienden junto al cuerpo. Inhala. De la exhalación lleva tus manos de nuevo al pecho. Inhala, brazos arriba, estira bien, atrás. Exhala, bajando con la espalda bien recta, coloca tus manos al lado de los pies, frente a las rodillas. Gran paso ahora, pierna izquierda atrás, pecho al frente, cabeza ligeramente hacia arriba. La pierna derecha ahora también atrás, tabla. Y el suelo, las rodillas, el pecho entre las manos y la frente. Inhala a la cobra, piernas juntas, hombros bien hacia abajo. U invertida, caderas bien arriba, eleva bien las caderas, empuja tu pecho hacia las piernas. Gran paso ahora, pierna izquierda adelante, de nuevo entre las manos. Proyecta tu pecho, cabeza hacia arriba. La otra pierna también delante. Cogemos aire arriba, inhalando atrás y brazos junto al cuerpo. Inhala, exhala manos al pecho. Inhala, brazos arriba, estira y atrás. Exhala, lleva tus manos junto a los pies, cabeza hacia las rodillas. Inhalando, gran paso, pierna derecha atrás. Suelo, pecho hacia el frente, cabeza arriba. Retén el aire y la pierna izquierda también atrás. Al suelo, exhalando, rodillas, el pecho y tu frente. Inhala a la cobra y exhala, dedos hacia adentro, rodillas arriba, pecho empuja hacia tus piernas. Inhalando, derecha adelante. Exhalando, izquierda también delante. Cogemos aire arriba, mira arriba, estira tu cuerpo atrás y brazos contra el cuerpo. Inhala, exhala, manos al pecho. Inhala, brazos arriba, estira bien, ligeramente hacia atrás. Y exhalando, desciende con tus manos al lado de los pies, frente a las rodillas. Inhala, gran paso atrás con la izquierda. Retén el aire, derecha atrás, tabla con tu cuerpo, firmeza. Exhala lentamente, pan tus rodillas, tu pecho y tu frente al suelo. Inhala la cobra, exhala ahora, U invertida, caderas bien arriba. Gran paso, pierna izquierda adelante. Pierna derecha también delante. Cogemos aire ahora arriba, estirando bien atrás y brazos junto al cuerpo. Inhalo, exhalo, manos al pecho. Inhalo arriba y atrás. Exhalo frente a las rodillas. Inhalo, gran paso derecha atrás. Retengo aire, izquierda también atrás. Tabla, exhalando al suelo, rodillas, pecho, frente. Inhala la cobra, exhala, caderas arriba, U invertida, gran paso, pierna derecha adelante, pierna izquierda también delante, cogemos aire, inhalando, gran inhalación arriba y atrás, y exhalando, brazos adelante, inhala, exhala, manos al pecho. Inhala, brazos arriba, estira y atrás. Bajamos frente a las rodillas. Pierna izquierda atrás. Pierna derecha en tabla, también atrás. Retén aire. Exhala, rodillas, pecho, frente al suelo. Inhalando a la cobra. Exhala, U invertida. Gran paso, pierna izquierda adelante. Exhalando, derecha también delante. Cogemos aire arriba. Inhala, estira tu cuerpo bien arriba, un poco atrás. Y brazos
las piernas ligeramente. Deja que la respiración se exprese en este instante. Y observa cómo poco a poco se va calmando. Observa también las sensaciones del cuerpo. Cómo el cuerpo se ha activado, se ha estirado. Y cómo se ha preparado para comenzar el día desde un punto más abierto y receptivo. Respira ahora elevando el abdomen, pecho, hasta la zona de la clavícula y exhala lentamente. Inhala de nuevo, abdomen, pecho se expande hasta la zona de tus hombros y exhala lentamente. Una vez más, inhalo, expando abdomen, pecho hasta la zona de la clavícula. Exhala lentamente. Déjate unos segundos para percibir y sentir tu cuerpo. Gentil, gracias por vuestra práctica, por vuestra atención y que tenga un lindo día. Muchísimas gracias. No era Narayani, sino Gopika desde Madrid. Muchas gracias. Sé que además ha sido el Diwali Festival este fin de semana. El Diwali es la fiesta de la luz para millones de hindúes y celebran hermosamente esa fiesta de la luz, haciendo lámparas, ceremonias. Este año un poco más complicado por la complejidad del COVID, ¿verdad? India es el segundo país más afectado del planeta. Pero muchas gracias, Gopika, en cualquier caso, por tu hermoso yoga. Y en estos minutos finales vamos a meditar. Lo prometido es deuda. Vamos a hacer una meditación sobre la ansiedad. Amablemente les pido que se coloquen en una posición cómoda y en esa posición vamos a respirar 9 veces profundamente. Sientan que los pies están bien plantados en el suelo, que la espalda está recta, las manos relajadas. Y cuando respiren, sientan que solo están respirando. Y cuando exhalen, sientan que solo están exhalando. Lleven la atención a la respiración en el corazón. Si les ayuda a colocarse la mano derecha en el mismo, pueden hacerlo. Pero si no, simplemente posando la atención en el corazón es suficiente. Vamos a sentir todo el movimiento que se produce en esa zona del cuerpo. Como el corazón se expande,
Los pulmones se abren y se cierran. Y nuestra capacidad de estar presente aumenta. Y mientras tanto decimos en silencio estas frases. Cuando inhalo, siento que estoy inhalando. Y cuando exhalo, simplemente siento que estoy exhalando. Vamos a imaginar, visualizar o sentir que pudiéramos viajar dentro de nuestro cerebro e ir a la parte más primitiva del mismo. Una parte que es muy antigua, es el legado de generaciones y generaciones. En esa parte de nosotros podemos vernos cuando vivíamos hace miles de años encerrados en cuevas. Observa la escena y dite en silencio. Cuando inhalo, siento que estoy inhalando. Y cuando exhalo, siento que estoy exhalando. Esos hombres y mujeres que vivieron en las cavernas padecieron miedo, estrés, ansiedad, incertidumbre. Repetimos en silencio. Cuando inhalo, siento que estoy inhalando. Y al exhalar, siento que estoy exhalando. Esos hombres y mujeres oían los sonidos de las fieras y sabían que su vida estaba continuamente en peligro. Siente en el siguiente pasaje cómo ese grupo de humanos descubrieron el fuego y la rueda, y poco a poco, saliendo de la caverna, empezaron a hacerse con más control de su existencia. Y observándolo, sigue repitiéndote. Cuando inhalo, siento que estoy inhalando. Y cuando exhalo, siento que estoy exhalando. Siente cómo ese grupo de humanos empezó a organizarse y crearon pequeños poblados con sostén colectivo. Tenían fuego y empezaban a defenderse y a dominar el miedo. Siente cómo te sientes cuando observas eso. Y ahora podemos recordar, visualizar o sentir alguna situación en tu vida frente a ti que te genera ansiedad. Por ejemplo, un examen. ¿Qué pasará con un familiar? ¿Cómo conseguiremos superar el COVID? ¿Qué sucederá con nuestras vidas? Y siente cómo van surgiendo esas inquietudes como si fueran bombas de jabón. Unas pompas de jabón que se hinchan y se explotan. Y simplemente observándolas, repite. Cuando inhalo, siento que estoy inhalando. Y al exhalar, siento que estoy exhalando. No hagas nada con ellas, simplemente déjalas que surjan, se inflamen y solas estallen en el aire. Y sigue repitiendo eso mismo.
Cuando inhalo, siento que estoy inhalando. Y cuando exhalo, siento que estoy exhalando. Ahora vamos a imaginar, visualizar o sentir algún familiar o algún amigo que quizás está pasando por una situación difícil. Quizás perdió un familiar o perdió el trabajo o tiene miedo de que eso suceda. Y visualizando la ansiedad y el estrés de tu amigo, en silencio decimos, cuando inhales, siente que estás inhalando. Y cuando exhales, siente que estás exhalando. Y mentalmente guía a tu amigo en esa respiración tranquila. Acompáñale como una madre acompañaría a un hijo, como un amigo acompañaría a otro, repitiendo amablemente las frases. Cuando inhales, siente que estás inhalando. Cuando exhales, siente que estás exhalando. Y vamos a extender un poco más nuestra meditación y pensar también en animales, en especies que están estresadas y sufren ansiedad. Por ejemplo, los incendios, las inundaciones, cómo su hábitat está cambiando fruto del cambio climático. Y observa también el sufrimiento de esas especies, su estrés, su ansiedad. Y observándolo, repite, cuando inhales, siente que estás inhalando. Y cuando exhales, siente que estás exhalando. Y mentalmente repetimos esta frase, deseando que todos los seres, que todas las criaturas que viven en este planeta tengan paz mental, tengan calma y estén tranquilos. Siguiente respiración vamos a visualizar y sentir todo el planeta, como si fuera un gran balón frente a nosotros, una gran bola azul y luminosa, y la viésemos desde el espacio. Casi 8 billones de seres humanos, billones de especies. Plantas, animales, virus, bacterias, océanos, montañas, todos esos seres conviviendo juntos aquí y ahora. Y de nuevo, como una madre cuidaría a su hijo, como un amigo acompañaría a otro amigo, le decimos al planeta, cuando inhales, siente que estás inhalando. Cuando exhales, siente que estás exhalando. Deseamos amablemente que todos los seres que viven en este momento, que están presentes, estén en calma, estén seguros, sean felices. Que todos los seres puedan vivir en armonía, que tengan todo lo que necesitan, y que podamos cuidarnos los unos a los otros, respetando el planeta. Siente cómo te sientes. Cuando inhalas, siente que eres parte del todo. Y cuando exhalas, siente que vuelves al todo.
Cuando inhalo, siento que soy parte del todo. Y cuando exhalo, siento que vuelvo al todo. Siente cómo la respiración se aquieta, la mente se calma. Más y más. Y vuelve a tu respiración tranquila. Vuelve a tu corazón. Vuelve a la mano en el pecho. Reconozco que a veces la ansiedad me puede, pero que tengo instrumentos para calmar mi mente. Que a veces las personas que amo también son víctimas de la ansiedad, pero que tienen instrumentos para regular la expresión de la misma. Que todos los seres, a veces, en algún momento, pueden desbordarse. Y que todos los seres tienen la capacidad de regularse. Y con ese sentimiento de calma, de ecuanimidad y de buenos deseos, abrimos poco a poco los ojos. Y dedicamos cualquier mérito que hayamos podido acumular en esta hora de bienestar común, al beneficio de todos los seres y sobre todo al beneficio del bienestar en el planeta. Deseo que esta práctica haya sido de provecho. Fue la ciencia del bienestar en el capítulo número 47. Hablamos de millennials, de esa generación que ya sabemos que son mucho más que sus trastornos. Tuvimos a Mariana desde México, a Lourdes desde Tucumán, a Jane en Panamá y a Mariana Soto desde Colima en México. También estuvieron en la producción Mariana, Loira, Ana Marisol y Carla. Gracias a todas ellas y sobre todo gracias a ustedes que confían en nosotros y vuelven aquí cada mañana. Que estén muy bien. Recuerden, aunque les sobrevenga la ansiedad, tienen recursos para regularla. Que estén muy bien. Un abrazo.